Bien, gracias. Estamos desde la esquina de la del Consejo Municipal. Doña María Luisa Iglesias está junto a nosotros. Ella es del Distrito 8 de la Comunidad Pasopaya. Tiene un reclamo que desde hace no sé cuántos años, pero creo que son más de 5 años, que han presentado un proyecto al Consejo Municipal y hasta el momento no se les ha dado respuesta. Señora María Luisa, ¿cómo está? Estamos en vivo a través de la sede informativa de Derecho Pisaqueña. Estamos a nivel internacional. Bueno, buenos días a todos los radioaudientes. Presenta a usted. Buenos días. Sí, nosotros somos del Distrito 8, Centralía Zacopaya, y yo personalmente soy la dirigente de Zacopaya, de la comunidad, que tenemos un proyecto como alcantarillado Zacopaya, y a lo cual tenemos, ha entrado en sesión nuestro proyecto, hemos sido rechazados 2 veces como comunidad, y ahorita queremos respuestas de los concejales, ¿no? Pero no podemos tener ninguna respuesta puesto que ahorita están en sesión. Nosotros reclamamos, estamos hace 10 años tenemos este proyecto como comunidad Zacopaya, Centralía, entonces no podemos adjudicarnos, no podemos seguir con nuestro proyecto, ¿por qué? Porque los señores concejales no aprueban nuestro proyecto. Lo que nosotros pedimos es que se apruebe nuestro proyecto. Ya son 7 concejales que han votado en contra de este proyecto, y en la segunda sesión han sido 5, que los demás estaban ausentes. 3 aprueban, 7 no. Lo que nosotros pedimos a los señores concejales es que por favor no los aprueben este proyecto, porque nosotros necesitamos como comunidad, somos no somos una sola comunidad, somos Centralía. Ya somos somos gente, harta gente que necesitamos, que este alcantarillado es lo básico, ya es por nuestra salud, porque somos gente harto, necesitamos nosotros por nuestra salud. Por favor, señores concejales, por favor, señores de la prensa, quisiéramos que nos apoyen. Este miércoles tenemos audiencia nosotros con los señores concejales. Les pedimos a los señores concejales, por favor, nos aprueben. Nosotros como dirigentes andamos con comida, con pasaje, dando nuestro tiempo, y nosotros no es justo como para comunidad, como para la Centralía, que nos hagan esto, porque no sé si es porque ellos quieren o no sé si hay alguna justificación realmente bien clara para que nos puedan rechazar este proyecto, porque a lo que nosotros nos explican verbalmente es una cosa y lo que presentan con documentos es otra cosa. Lo que nosotros aquí en el Consejo el día miércoles pedimos a los señores concejales, a la señora presidenta del Consejo, pues por favor que nos dé una clara explicación de lo que realmente es, que está en contra de nuestro proyecto. Señora concejala, por favor, señores concejales, pónganse la mano al pecho, porque nosotros también de la provincia, gente del campo, necesitamos nuestros servicios básicos. Somos humanos, somos personas, no porque seamos en el campo no necesitamos, tenemos necesidades, tenemos enfermedades. Por favor, señores concejales, señora presidenta, por favor, pónganse la mano al pecho. Ustedes tienen sueldo, nosotros no tenemos sueldo como dirigentes, nosotros andamos con nuestra propia plata, con nuestro dinero. Por favor, señores concejales, eso yo les puedo pedir. Por favor, señores de la prensa, por favor, espero me ayuden, me acompañen este miércoles a las 9 de la mañana, es nuestra audiencia, por favor, muchísimas gracias. Eso sería todo. Señora María Luisa, preocupante la situación, 10 años y no se les hace caso. A ver, ¿cuántas personas están dentro de la comunidad? ¿Cuántas personas serían beneficiadas con este proyecto que no quieren aceptar los concejales? Ahorita somos como 3 comunidades, más o menos llegamos a 150 a 250 afiliados, pero cada afiliado tiene su familia, ¿no ve? Entonces estamos hablando de más gente. Ya esos servicios básicos nosotros tenemos colegio, tenemos iglesia, necesitamos nuestras calles que se asfalten, queremos vivir como personas nosotros también, ¿no? Ya estamos civilizándonos, no por el hecho que somos del campo, tengan siempre que nos, no tienen que botarnos siempre a un lado. Por favor, eso nosotros también queremos vivir como gentes, como personas humanas. Por favor, esito quisiera que se pongan a pensar los señores concejales, la señora presidenta, por favor, esito quisiera que nos apoyen. Por favor, eso es lo que puedo pedir, hasta el momento es lo que estoy pidiendo. Gracias. Además,
más que el agua es un elemento vital. Claro. Sin agua no tenemos vida. Y actualmente, ¿cómo se están abasteciendo del agua? Es la pregunta que me hago. Sí, señor periodista, sí, eso es lo que nosotros necesitamos, es lo necesario, queremos tener agua y luz. Ahora del agua nos abastecemos como podemos, porque antiguamente se habían hecho unas tuberías ya viejas que revientan por aquí, por allá. Para todo eso nosotros necesitamos señalar nuestras calles, empedrar, asfaltar, lo que sea, pero queremos tener una cosa bien hecha. Ya somos un pueblo, ¿cómo se dice? Un pueblo en desarrollo, ya somos gente harto, ya vivimos aquí en la ciudad, vamos a nuestras comunidades. Necesariamente es necesario tener todas estas cosas en la comunidad, estos proyectos, que no los que siga adelante, ya que no pongan trabas a este señor del consejo con una con otra cosa. Que a mi persona, no soy estudiante, soy del campo, pero a mi parecer, a mi persona, a mi criterio, no es justo las opciones que nos ponen, las trabas que nos ponen. Si esta pelea es política o no sé, pero no es problema de nosotros. Si una empresa se ha adjudicado o no se ha adjudicado, no es problema de nosotros. Nosotros como comunidad, como centralía, nosotros queremos proyectos, que se realicen nuestros proyectos, por lo que luchamos año tras año, dirigente tras dirigente, pelean nuestros antepasados. Nosotros queremos seguir eso, pero que ese proyecto se lleve a cabo, que se realice, por favor, es lo que pedimos. Muy bien, doña María Luisa Iglesias ha manifestado la posición que tiene. El Distrito 8 ha pedido, ha hecho llegar al Pleno del Consejo Municipal hace 10 años atrás un proyecto de agua, para que tengan el elemento vital en su comunidad, agua y alcantarillas. Son más de 20 familias, y las 20 familias obviamente son en distintas comunidades. El Distrito 8 pertenece a Chuquisaca, pertenece al municipio de Sucre. Yo creo que los concejales este miércoles vamos a hacer presencia en el Consejo Municipal para hacer el seguimiento respectivo. Con esta información, gracias al auspicio de ABB Electrónica Bolivia, que ofrece transmisores y kits para robótica para estudiantes de colegio y universidades, y está en Avenida Mendoza 2942, a pocos metros del Colegio Loyola de Fe y Alegría, ABB Electrónica Bolivia, y por supuesto, las mejores carnes a la parrilla. Usted las encuentra en Churrasquería, mi querido viejo, en Avenida Jaime Mendoza 2337, al lado de Cooperativa Crecer. Carnes a la parrilla, para festejar de 27 de mayo a la mamá, y por supuesto, de lunes a viernes a domingo, almuerzos familiares. Visítenos, estamos al lado de Cooperativa Crecer. ¿Qué horas quería, mi querido viejo? En el informe desde Sucre, Bolivia, Arturo Salas. Ya está.